como nadie lo esperaba, ni siquiera lo imaginaba. El origen de la maldad tuvo ese inicio allá, en lo más profundo del mar océano, hace algunos años, cuando aparece el más grande luchador del mundo. Ahora tiene historia y tiene herederos. ¡Qué placer recibirlos y tenerlos entre nosotros! ¡Hijo del pirata Morgan y el más grande de todos! ¡Pedro el cruel, Pedro es malo! ¡Pedro pirata Morgan! De los grandes, de los maravillosos personajes del pasado, hoy están de vuelta con ustedes el retorno del infierno de Espectro de Ultratumba. Un hombre de Nuevo Laredo, un hombre del establo del Dr. Cantú, es el que sale en primer plano. Este hombre es espectacular. Un hombre que sufrió una lesión, pero eso no lo detiene, porque él viene con una gran proyección, una gran técnica. Y aquí arriba Chilpancingo, con ustedes, Laredo. ¡Sí! ¿Cómo te arreglas? A continuación, el ángel cielo mandó a este luchador, porque dijo, el cielo puede esperar, pero este hombre no. Con ustedes, el Ángel. ¡Ay, ay, 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 ay! Todos los caballeros que estén en edad de merecer, que quieran un besito tronadito, que quieran darle vibras a este hombre que le regalaron este kimono. Y él siempre presta toda la atención al respetable, por las ganas, por el ímpetu. Pero no, él es salsero, él es bullanguero, guapachoso y nunca fascineroso. Él es una dama que nunca se ha entregado, nunca se ha entregado. Vea nada más su caminar, vea usted nada más esa sabrosura y vea nada más cómo Jesús es impulsado por un rayo y lo quiere saludar. Bueno, a mí, a ver, que me bese, yo estoy disponible en el 1-800. ¡Claro que sí! Porque este hombre es nada más de pura vibra, es la vibra. No sabemos si sea hombre o mujer, pero sí, lo que estamos seguros, que es lo máximo en la lucha libre, con ustedes, Pimpinela Escarlata. Y nada más ve macho y se le antoja el beso. ¡Beso! ¡Beso! Otro que se te va por falta de dinero. A una caída sin límite de tiempo, sin límite de violencia. Correcto, vamos a las acciones. Bueno, pues vámonos, vámonos. Los piratas juntos nuevamente. Qué cobijo le da un hombre de tanta experiencia, el pirata Morgan, a su hijo. Eso le dijo, te garantiza súbete la victoria, sí. Nada más. No, tampoco. No le des más vueltas. No te pongas así. Quieras chorear. El que va a ganar es el hombre de la experiencia. Vamos a meterle un billetito. Vamos a meterle un billetito. Nada más que no se quede ahí. Que no sean como los de Conan, que sean falsos. Ah, no, hombre. Fíjate que Conan tiene dinero, Sí, pero muy bien guardado. Nunca me ha invitado nada. Laredo Kid. Oye, ¿recuerdas lo que pasó con Fabi? Ah, ¿cómo no? ¿Sí lo recuerdas? Sí. Oye, ese Billy se pasó. Estaba lesionada la dama y le golpea. Y aún así quiere regresar con ella. Espérame, pero tú ves otra cosa, hermano. Estoy viendo otra cosa. Es así como el espectro. Ándale. El así espectro luchaba. Antonio Hernández, que está en las páginas de oro de la historia de la lucha mundial. Así se ponía. Y nadie podía levantarlo. Nadie qué? Podía meterle una llave. Nadie podía vencerlo. ¿Sabes qué me recordó a Toño Peña? No. En la Plaza México. Enfrentándose a Gronda. Ay, Dios santo. Se me enchina todo, ahora sí, todito el cuerpo. Ah, sí, justo, perdón. Cibernético. Y Gronda lo defendió, perdón. Estoy bien, ¿verdad? Gronda lo defendió. Es ahí donde estuvo el error.
¡Qué bonito! Ahí sí, ¿para qué te digo que no? Y así vimos a Toño Peña. Y no lo va a poder levantar. Así es. Laredo Kid, discúlpame si te lo digo así tan de repente, sin conocerte, sin saber quién hay detrás de esa máscara. Al espectro de Ultratumba no le vas a hacer ni cosquillas. No, 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 tampoco te pongas en ese plan, espérame. Laredo Kid, ahora hay que decir del espectro que es un luchador con experiencia. Ahí sí te la compro, te la compro. Eso no se vale. Está golpeando un hombre que está... Ay, ay, espérame, espérame, esto es lucha libre. Así la va a pagar, ay, entonces, ¿qué? Va por su tercera lesión, te lo puedo garantizar. No, tú tranquilo. No le voy. Mira, nada más. Grandes movimientos, bien, ¿eh? Qué bien el espectro, y qué decir de Pirata Morgan. Un hombre que se la sabe y que está cuidando la espalda de su chamaco y lo va a llevar, lo va a encumbrar. Eso sí puede estar seguro y puede estar tranquilo, don Jesús Zúñiga. Tú nada más... Pajarea para todos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta dama sexy, la señorita Fantasía, le dicen allá en Torreón, de donde nace su nombre y su leyenda. Están aplicando la pejameña. No, a base de cachetadas nada más. Esas guajoloteras que aplicaban los abuelos en el pasado a los chamacos ladinos como tú, Marones. No, tú no. Mira, no, tú eres un buen niño. Tú eres, bueno, eras bien portado hasta que te juntaste con Arturo Rivera. Ve nada más el castigo. Son tres y se toman juntos. Bueno, pues ahí saben, saben que si vencen a Pimpinela, ya van con el 70% ganado. Eso sí, les queda muy claro, bien, la inteligencia y el mover las fichas como el tablero de ajedrez. Ahí tienen ustedes a la Pimpi que reacciona con todos sus ex. Y luego, luego, el monedero por delante. Le gusta que se espanten y que asuman sus responsabilidades. Los caballeros van contra todos. Venga, Pimpinela. Ahora demostrando su liderazgo sobre los rudos. El ángel acomoda a los marrulleros rudos. Y ahí está Pimpi que se lanza con todo. Su sex appeal le pide que le aplaudas. Apláudele. Se quería quedar ahí tres horas. Dice, déjenme aquí, que siento bonito. ¡Eso, qué beso! ¡Ese beso de pirata! ¡Ese beso que le acaba de dar! Cambiar las cosas, ahí está la viveza de un luchador con esa experiencia y además con ese carisma que el público quiere otro, otro, que le dé otro beso. Mira nada más, Pimpinela es bravo, es brava, esta dama es brava y el espectro, mira que no se quería levantar, también ya lo hicieron. Mira la meje, venga otro beso, dale primero, pégale arriba, pégale y dale un besito, dale un beso y luego una cachetada. Así se le debe tratar a quien. Así se debe tratar a las mujeres. Sí, señor. Sí, no. Sí, señor. Y a veces nada más la pura cacheta. Para que se eduquen. Venga, venga, Laredo Kid, aprovechate que ahora está descuidado el espectro de Ultratumba y puedes lucir. ¿Me oíste, Paquita, la del barrio? Ahí la tienes, gorda. El ángel ahí, ahí puede ser letal con estas tijeras volando, conectando hasta el otro extremo. Así es, mira, se deja ir. O sea, él sabe de la capacidad del ángel. Mira nada más cómo va a las alturas, con esa facilidad, con esas ganas. Conecta estas patadas el ángel. Mira nada más, no, ángel, no, espérame. Tranquilo, solamente firma y dice, soy el ángel. Dice, el cielo puede. Qué bonito está posado. Sí, mira nada más, entradón, entradón, Rafa Cano. Mira nada más, este público, todo este público. Chilpancingo presente. Se quedaron afuera nada más tres, tres. Bueno, pues está por verse. Tú dices cosas muy interesantes, pero la realidad es otra. Mira nada más nuevamente esas tijeras, pero bien clavadas, bien así, dando donde se tiene que hacer el daño. Ya tiene la tercera, ya tiene la tercera. Viene, viene nada más. Qué portada hacia el frente, pero bien con una técnica depurada. Un gran movimiento, solamente se deja caer, se deja consentir y se los lleva. Se llevó el 9 y el 10. Ve nada más, sí, mira, Jesús, gracias. Este mortal hacia adelante, pero viene los pinos 9 y 10. Los dos. Ah, bueno, pues ahora en el forcejeo saca mejor fuerza esta dama que pone a temblar a Chilpancingo y también a todos los piratas en puerto. Vean, todo eso es ella y más pasión. El pirata ya lleva como 36 años. Espectaculares, voladoras, en cascada, hacia abajo, Pirata Morgan, el capitán de los nuevos infernales. Cuéntale, Pepe, cuéntale, pues. No, es que lo quería sacar, no, o sea. Por eso, que le contara el espectro. Híjole, de veras, qué barbaridad, cómo es. Ah, vienen las patadas de Laredo Kid. Bueno, pues esto está tomando rumbos. Rumbos muy interesantes. La moneda está en el aire. No hay que perder de vista nada más todos estos movimientos. Vea usted nada más Laredo Kid cómo se mueve, cómo empieza a crecer, cómo empieza a llegar con esa facilidad a la tercera cuerda. Ya lo tiene. Venga, mortal. Doble, doble, doble giro. Vámonos, vámonos, vámonos. Solamente dos segundos y entonces el hijo del Pirata Morgan llega para poner orden. Bien, bien, bien.
atendido por el Pirata Morgan, orientado, exigido por su padre desde la esquina, le da gritos, le dice a este, truénalo, por lo menos en cuatro pedazos. Todo eso, vamos a ver cómo empiezan a ver esta, esta etapa de la lucha libre y los técnicos que tendrán que hacer esto, justamente esto, de estos movimientos que son fuertes y que tienen que ajustar ya rápido. Mira nada más aquí el hijo del Pirata, lo tiene a modo, le puede sacar la rendición, cuidado, puede, cuidado. Se la va a sacar ya, ahí lo tiene perfectamente. Un castigo letal, palanca al brazo y un 4, una ya, combinación ya, que ya investigaremos. Ya, niño, ya. ¿Sí? No pasó nada, tú. No se pudo zafar, tuvo que venir el ángel para realizar el salvamento. Y ahora con esta cruceta a los brazos. No, es 4 al brazo. Y ahora le aplican una suba eléctrica de frente con 148 mil watts de descarga letal. Y la Pimpi y el Ángel están en problemas. ¿Qué van a hacer estos caballeros y damas? Damas y caballeros, sorprenden a uno. Los extraños se van hacia atrás. Fuera del ring se quedan los jóvenes, los nuevos infernales. Están a punto de ganar esta batalla. Solo falta firmarla. Nada más, así es, hijo del Pirata. Fíjate nada más, este joven está en todos lados. Están en los puntos importantes. Este joven, mira nada más. Muy inteligente, ya tiene la edad. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mira nada más. Mortal hacia el frente. ¿Qué viene? Qué bien se desenvuelve este jovencito. Se va con todo la pinta y se llevan al Pirata Mayor. El barco está haciendo agua. Está por hundirse, solamente queda el espectro de Ultratumba Laredo Kid, que pide que le aplaudan sus mujeres y sus fanáticos. Pero el que manda, manda, y ese se llama Espectro de Ultratumba. Vamos ahí, en la esquina, desde donde lanzará uno de los castigos letales. Lo marca perfecto, hacia el frente, toma tiempo, se le escapa el chamaco. Lo marca, pero no lo realiza. Y ahora es el turno de Laredo Kid, mi querido Jesús, mira nada más. Para que veas la clase, ahí te lo dejo para que cierres la boca. Esto es impresionante. Ahí tenemos a un fallido y espectacular salto mortaleando dos giros hacia el frente. Pero ahora tiene la onza y puede llevarse la victoria. Espectro, Espectro lo tiene sometido. Ahí lo va a rendir. Pepe Tropicazas, pregúntale cuánto quiere sufrir más. Fíjate que primero fue castigo a las carótidas, ¿eh? Qué inteligente el espectro. Primero castigo a las carótidas, después lo levanta. Quizás que es suficiente, lo durmió. Lo durmió, mi querido Jesús, con ese castigo a las carótidas. Hace años que no lo veíamos. Recordar es vivir. De repente surgieron las páginas del pasado. El contacto definitivo que finaliza la batalla. Y ahora Laredo Kid de regreso al hospital. Nuevo capítulo para los infernales, una victoria que se sumará muchas más en este año que apenas comienza. El técnico de Laredo se tendrá que regresar a casa con las ganas de haber ganado. Y ahora el pleito se origina allá afuera. Pues me parece una victoria muy importante, debutando los infernales. Los juegos infernales se llevan el abucheo del público, lo que significa para ellos un aleluya. Bueno, pues esto ha terminado, esto ha terminado, hay que decirlo como fue. La experiencia lo sacó a flote, tuvieron puntos muy importantes y eso fue, hay que considerarlo. Se ven bien los infernales, la experiencia en esta ocasión hizo la diferencia. Vamos a la pausa, regresaremos. Chilpancingo Triple A, la pasión estalla en Televisa Deportes. ¡Vámonos! ¡Vámonos!